con mis buenos amigos de los mineros de Guasave, Alex Otelo, Cristian Parra. El día de hoy nos andamos a las lobinas, nos vinimos al manglar y traemos dulces para los pargos. Traemos varios, bastantitos camarones vivos y unas cuantas lisetas vivas también vienen por ahí. La intención es ahorita tirar un camarón vivo con liseta viva en busca de pargos y robalos. Estamos en los manglares cerca del Perihuete. Son manglares nuevos, yo nunca había venido a pescar para estos rumbos. Es temprano, vamos a pescar hasta la tarde. Vamos a ver cómo nos va, señores. Existen varias maneras de ensolearlos. Mucha gente las ensolea de acá de la cola. A nosotros nos gusta ensolearlos de aquí de la cabeza, de abajo de la espina. Aquí el asunto es buscar no tocar los puntos oscuros que se ven cuando lo pones contra luz, estos puntos oscuros que se ven en la cabeza. Mientras no toques eso, no se va a morir. Entonces, lo ensoleamos y así queda. Vamos a ver. No, Alex con el primero. ¿Ya lo viste platear o qué? No, ya está colorado, colorado. Parguito, parguito. A la santita. Eso, eso, el primero del día. Y es tempranito. Un parguito ya como de. Ya de orden. Ya fritito con tortillas, ¿cómo saben eso? Lo tiramos. ¡Pesca! ¡Pesca! ¡Ay, qué bonito fue un camarón en vivo! Otro. ¿Tiramos al agua, Cristian? Digo, ¿qué hace ya? Y no padre, no pensaba liberarlo. Se lo ganó. Sí, sí. Pues lo bueno que estaba grabando al Alex. Sí, yo digo que sí. Con el tejalote y. Ajá. Ese sí lo vamos a rezar. Está muy chiquito, paquito amarillo. Ahí que vamos a comer. Ah, exactamente. Pesca, está mejor. Está mejorcito. ¿Cómo se sintió mejorcito? Hubo otro más con el camaroncito vivo. Otro parguito. Otro más, este yo creo que. ¿Cómo la ven? Aprovecharlo para comer. Aprovechar. Tengo que aprovechar, tengo que a completar la comida. Ahí. Mira, allá afuera. Llegar a un punto, tirarle, movernos. Sí, pero pararnos, exactamente. Esca. Parguito. Un roncacho. Uy, tenía años que no sacaba una cosa de estas. Un roncacho, ya ni me acordaba cómo eran. Con estos empecé a pescar yo, señores. Hace. A pescar roncachos con pedacitos de camarón hace ya algunas primaveras. Para el agua. Está chiquito, está chiquito. Y era un camaronzón, ¿no lo viste? Paro goloso. Está bueno el pargo. Eso. Ya, el primero de kilo. Cristian Parra, poniendo el ejemplo. El carreto no me responde, güey. Eso, eso, Cristian. Se están despertando los parguitos, señores. Pargo prieto, enojado. Agárralo con la mano, sí. Ya, como de kilo y medio, con el kilo 800. Abre la boca. Está enojado el pargo. Eso. Eso, eso, se está despertando. Buen parguito. Casi me quita la caña de la mano, güey. A su madre. Ey. No está tan grande, güey, pero cabrón, ¿viste que casi me te quita la mano, la caña? Qué bonito, ¿eh? ¡Ah!
Sí está bueno, pero... Pero me jaló como si fuera de 7, güey. Tu madre, casi me quita... Sí, casi me quita la... Casi me quita la caña de la mano. Ay, cabrón. El primero ya, bueno, que saco yo, como unos 700, 800 gramos. Casi me arranca la caña de las manos, llegó con todo. Me agarró medio descuidado y sí, literalmente casi se me va la caña. Se está clavando el sol y están empezando a salir praguitos más grandes. Cristina lleva 3 muy buenos. Este es el primero grancito que llevo y que saco yo. Vamos a ver, nos queda un poquito de tiempo todavía. Vamos a darle, señores. Otro consejo para mantener vivos los camarones, un aireador, una bombita que va conectada a una pila. Esta la pueden encontrar en muchas tiendas de pesca o por internet. Una pila de 12 voltios y está. Los camarones están igual de vivos que cuando salimos hace como 3 horas. Sí, pues que tú tires y en modo fácil. Anda. ¿Qué pasaste? Y lo sacó y tal, Cali me pegó un hilo por él. Perrito. ¿Sí? Perrito. Ahí está dentro de la lancha. Nos hacemos virales. Pescador noqueado por Pargo en la frente. Puta. Mira. ¡Ay! ¿Y dónde están? Sí, pero ahí. Está bueno. Qué bonito jaló. No, está bueno, kilo y cacho. Esto casi me lo pones en la cara, pero se vio chilo en la cámara. Eso, Alex. Parguito de kilo y cacho. Ah, bonito, bien colorado. No está muy grande, pero... Está muy bonito. El segundo parguito buenón que saco. Aquí en este punto donde nos trajeron ya. Vamos a empezar a hacer la fritanga. Aquí Cristian se está encargando de eso. Sin miedo, que aprenda Cristian. A ver si no volamos. Pero aquí andamos, un parguito más, como de unos 700 gramos, 700, 800 gramos. Está bueno, está divertido, siempre es muy divertido pescar un camarón vivo, señores. Muy efectivo. Parguitos con camarón vivo, una chulada. Parguito de kilo. Arribita de kilo. Ya estamos cerrando el día, señores. Este lo talló en el palo cuando lo saqué y de fregadera me aguantó. Ahí se cortó la línea ya arriba de la lancha. Vamos a ver, nos quedan como 15 minutos de pesca. Vamos a terminar el día con más parguitos. A darle, señores. Bueno, señores, pues ya se nos hizo de noche aquí en el manglar. Espero les haya gustado este video. Siempre es bueno venir a tirar con camarón vivo, es muy divertido. Se nos fueron algunos, tuvimos muy buena acción, nos divertimos bastante. Nos quedó camarón, pero ya se nos hizo de noche y pues bueno, la actividad se está calmando. No importa, podemos venir otro día. Espero les haya gustado este video, amigos. No dejen de visitar la página de nuestro patrocinador, curricanes.com. Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México. Ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King y muchos artículos más. Además, cuando hagan sus compras en curricanes.com, no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, denle me gusta. Si no les gustó, denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos pescando.